Okay, I do have Jansen here, Stephanie, Carlitos, Emmy. How are you guys? ¿Cómo están? Hello, hello. ¿Cómo están? Buenas noches. Hello, teacher. Hello. Good evening. Good evening. ¿Cómo les va? Very good. Yeah. I am driving. Ah, you're driving. Ah, pues sí, no te preocupes. Está bien. Acepto que estás driving. Tranqui, ¿a dónde es que estás aquí? No, thank you. Carlitos Enrique, ¿cómo estás? No veo tu carita hoy, ¿qué pasó? Ah, está Steffi también, ¿ve? Muy bien. Creo que Carlitos se ha levantado a tomarse un café. Which is really good. Yo también quiero un café ahorita. Pero no me puedo levantar todavía. A ver, ¿qué más tenemos? Steffi. Stephanie, ¿cómo estás? How are you guys? Oh, Stephanie está enfermita. Oh, ay, ay. No te creo. Okay. You are sick. Ay, mi niña. Pero bueno, aprecio que por lo menos estás aquí, aunque te sientas así algo cabizbaja, pero estás aquí. Hello, aquí. Ah. Un problema de gripe y tos. Ay, mi niña. Pero ya pudiste pasar consulta. Ah, mi muchachita. No, ahora en la tarde. Hoy te empezó. La cosa que te cayeron algunas pringas ayer. Y es... Ayer, pero hoy me ha dado una alergia que me ha dado unos mis ataques de tos. Fíjate que así estuve yo con pues, unas pringas que me cayeron porque yo tengo rinosinusitis. Y tengo una amiga doctora que me dejó antialérgicos y una jarabe que se llama Gamatos y funcionó. De maravilla, porque yo tenía una escapada de tos horrible. Y mi trabajo siempre ha sido hablar. Y con ustedes, sí. Imagínate. Híjole, ¿cómo voy a hacer? Pero era la pura garganta también. Pero, y no te bañaste, me imagino, ¿verdad? Cuando te cayeron unas pringas. ¿Nah? No. O sea, cuando uno no se baña, aunque tenga frío, ¿eh? Y no se pone Bic en los pies, mira que después al revés le va mal. Yo le digo a mi esposo ayer, increíble. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeña con mi papá, nos caían pero unos aguaceros que hasta los chorros grandes que caen en los tejados, yo me ponía debajo y me caía, ¿eh? Y mira, nada de gripe. Pero hoy no. Unas medias pringas y híjole, mano, estamos pero mal. Pero yo no era así, de enferma, pero ajá. Desde que me dio COVID, Jesús, si una persona estornuda a la par mía, me da gripe. O sea, mi defensa quedaron bajísimas porque sí, fueron unas gotitas y no le miento, la semana pasada, hace 8 días, se me quitó la gripe y hoy otra vez. Wow. Pero es una cosa que me duele todo esto. O sea, eso se llama rinosinusitis, lo que te da a ti. Híjole. Pero duele. Sí. Ajá, sí. Pero nunca deberías de pasar consulta por eso para que te den el medicamento y tal vez algo que te pueden dar para bajar, para nivelar tus defensas. Sí. Porque es bien, bien importante. Sí, yo sé. Good evening, Reinita. No es fácil. Ah, mira, y pregúntale a la Reinita que es experta en la materia. Ah, no. Cuando venga Irma. She's a doctor. Tal vez le puedes preguntar a ella. She's a doctor. ¿Sí? Porque lo que te cae bien a ti, no te puede caer bien a otra persona, ¿verdad? Por los diseases, entonces todos. Sí. Pero lo que yo sí hago es que me pongo Vic en unas patitas y funciona de maravilla. Y fíjate que... Vamos a poner en práctica. Sí, funciona. Y me pongo calcetines para que absorba. Y también me pongo acá en la garganta. Lástima que no los tengo cerca porque... Yo de Costa Rica traje una cosita así, porque allá hay mucho oriental. Entonces en San José hay un mercado japonés, pero japonés. Entonces hay una cosa que se llama tsunami, se llama el botecito. ¿Tsunami? Sí, tsunami, y de hecho es una cajita así, cafecita, pero no, es verde. Y que trae como que fuera una ola, ¿verdad? De tsunami. Y el botecito es así, como que si fuera árabe, transparente, verde. Y huele, pero huele a mentol hasta decir ya no, pero es que tiene un montón de cosas. Mira, yo me lo pongo acá y hasta el dolor de cabeza de una migraña te lo quita así. Es increíble. No tenés idea. Es chiquito, porque son unas goticas. Son unas goticas, pero funciona. Porque hasta tú te lo puedes poner unas gotitas y te lo puedes tomar casi como que si fuera un té
si te pica un zancudo te lo puedes poner, o sea, se llama tsunami porque sirve para un puño de cosas, es increíble, no, y sí que funciona, ¿eh? Pero cuando yo estaba en entrenamiento tuve que ir al site es el lugar donde me dieron el entrenamiento, donde mi trabajo, ¿verdad? Pero ahorita estoy trabajando remotamente, y mi trainer, mi entrenador, tenía un dolor de cabeza, hola Carlitos, pero de aquellos, de... yo le decía, ¿qué te pasa, Brice? Le decía yo, ay, Silvita, ahorita con un dolor de cabeza. Ah, y era la casualidad que andaba yo el tsunami, ¿ves? Vaya, y le dije, cabal, y le pone la gotita, y le puso la mano, y le puse la gotita, así lo... entonces hoy te haces acá en las sienes y acá. Y me dices, ¿qué tal? Me dice, mira vos, se me bajó, te dije, qué buena esa volada, me dice, qué bueno, me. Sí, y era que todavía andaba un poquitito. Sí, hay uno que se llama chilín, creo que aquí en El Salvador lo venden. Pero ese es más chivo que el chilín, porque ese es más potente. Si algún día los veo, cuando venga de Costa Rica, entonces yo se los paso, no hay problema. Lástima que no los puedo ver presencialmente. Sí, pero verás qué chivo de volante de potecito. Y no es muy caro. Creo que haciendo cálculos matemáticos, creo que vale como $1. Es bastante razón, es bastante cómodo, pues muy bueno. Muy, muy bueno. Oiga, se oye como, no oyen que es como que si fuera un grillo, Pepe Grillo estaba aquí. Un grillo. ¿Verdad que sí? ¿Será donde es Josael que hay grillo? ¿O donde Reinita? No, es en mi casa que hay grillitos. Ay, pero mira qué chévere. Que en un silencio algo incómodo. ¿Verdad? Cric, 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 cric. Yo dije, Pepe Grillo está con nosotros. Pero es que como todo está en silencio aquí en la casa, quiero... porque todos se durmieron ya, vean, porque nosotros nos levantamos a las 3 de la madrugada. Por la vida, ¿en serio? ¿Y sales a qué horas, a las 5? Se escucha el grillito. Ah, no, pues claro. Salimos a las 4 de la casa. Bueno, son como las gallinas, en serio, no, entonces mi respeto, Reinita, estás haciendo un trabajo. Sí, yo sé que no es fácil. La Reinita antes de las clases se toma como 10 tazas de café, un par de Red Bull, y aunque no lo veamos, tiene unos chuchitos transparentes, like this. Reinita, ¿y dónde vives tú? ¿Que te levantas tan temprano? Es que... Where do you live? Es que nosotros vivimos acá en todo. ¿En dónde? En Tonacatepec, entonces el trabajo de nosotros está en Antiguo Cuscatlán. ¡Ay, Dios, con razón! Tonacatepec. Unas pupusas pero... de papelito buenísimas que hacen ahí. Ay, pero, de por ahí la conozco, ya, de por ahí es. Estefany, ¿qué no estabas enferma? No, yo sé. No me dejo vencer. No, está bueno. Ya decía yo, a saber si yo a Reinita una vez la vi. Porque mi hermana, ella es abogado y estuvo haciendo sus horas sociales ahí. Pero hace... nomás tantito en el 2004, imagínate. Tal vez me había la Reinita por ahí. Mira, hablando de pulpo flotante y voladores, tenemos a María Elena, tenemos a Henry que está aquí. Sí, puede ser. Aquí tengo a Moy, tengo a Eduardo, voy a decir, finally, teacher, al fin me saludó. Oscar, Antonio, a Carlitos, que dijo hi. Tengo a Josael, a Beatriz, a Reggie, a Andreita, a Claudita, a Irmita, mira, Irmita ya está aquí, a Stephanie, y después le hace la pregunta. Y Ronald, muy bien. Excelente, tenemos. Y Jonathan, que también ya está acá. Excelente. Chicos, vaya, yo no he preguntado, pero ¿qué es lo que me hace falta preguntar todos los días? Date. A ver. ¿Quién me va a ayudar hoy? Vaya, Oscarito. Ya está ahí. ¿Quién es? Al Carlitos, mira. Bárbaro, Carlitos. Carlitos Enrique. Es igual que Eduardo Espíritu González. Muy bien. La teacher es el Lento Rodríguez ahorita. Muy bien. Very good. Tuesday, July 19, 2022. Fantastic. Bárbaro, ya ven. Ah, ya ven qué chévere ustedes, sin que yo se los pida, automáticamente, ¿verdad? Nada, que ya tenían copy-paste ya. Muy bien, los felicito, excelente. Very good job, guys. Muy bien. Bueno, ¿se acuerdan que ayer estuvimos viendo algo sumamente interesante? De hecho, estuvimos viendo acerca de la comida, ¿se recuerdan? Food, the pyramid. Muy bien. How do you say in English lechuga? Lettuce. Lettuce, very good. How do you say
Mantequilla. Butter. Better. Butter. Better of butter. Mm-hmm. Very good. How do you say de esas galletitas que son cronadoras y que son de dieta? Crackers. ¿Cómo fue? Crackers. Crackers. Very good. Muy bien. How do you say arándanos? Blueberry. Muy bien. Uh-huh. How do you say carne de res? Beef. Meat es en general. Muy bien. Pero beef es carne de res. Uh-huh. ¿Cómo se decía cerdito? ¿Se recuerdan? Pork. Very good. Uh-huh. How do you say yogur? Yogur. Very good. Very good. Muy bien. Excellent. How do you say aceite? Oil. And how do you say de esos macarrones? La pasta, pero y espagueti, pero en realidad los esos que salen en la sopa ramen. Noodles. Very good, María Elenita. Te felicito. Excelente. Híjole, y Steffi tiene problemas de Intel. No, tranquilo, Stephanie, no hay problema. Tú arréglanos. Está bien. Es que ha de estar que va a llover allá, porque aquí en la tarde cayó una que... Like cats and dogs, como digo yo. Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿se acuerdan cuál verbo utilizamos para hablar de lo que nos gusta y lo que no nos gusta? ¿Tú? I like. Y el do, como dice Stephanie, en negativo. I don't like. Muy bien. I don't like. Antes de like, ¿verdad? I don't like. Muy bien. Exacto. Hoy vamos a añadir otra cosa. Hoy vamos a estar hablando mucho. Oigan, así que yo que ustedes me preparaba la gran jarra de café, de té o de agua, porque hoy sí vamos a estar con todos los poderes. Caballo, Oscarito, como la que tiene Oscarito por ahí. Muy bien, vamos a empezar hablando, bueno, acerca de cuando alguien va a un picnic. ¿Algún de ustedes ha ido a un picnic o ha hecho un picnic con su familia? ¿Saben que es un picnic, verdad? Yes. Es un día de campo, ¿no? Yes, entonces, entonces a veces, si es con la misma familia, pues aquí, ahí hace uno el menú, ¿verdad? Pero si es con otra familia, se juega el traje, ¿verdad? Otra es la ensalada, otra es el arrocito, y si es un asado, otra vez la carne, yo los cebollinas, yo hago el chirimol que le dicen acá, ¿verdad? Que nosotros lo conocemos como pico de gallo, etcétera. Y uno dice, y yo llevo la coca, dice uno, ¿verdad? Muy bien, exacto, o la bebida de su preferencia. Y el otro es una hielera, ¿no? Ok, pues aquí vamos a hablar un poco acerca del picnic, pero vamos a escuchar, quiero que enfaticen un poco acerca de cómo es que formula la pregunta para prácticamente averiguar qué es lo que hace falta o qué es lo que no hace falta. Y otra cosa que quiero que presten atención es la comida o las comidas que están hablando acerca de eso. Si mencionan lettuce, si mencionan eggs, ¿qué es lo que mencionan en esa conversation? Después de allí, vamos a ver un poquitico allá de pronunciation en la misma conversation y vamos a practicar. ¿Les parece? Así que hoy vamos a hacer role plays. Como role plays es como juegos de roles. El pobre Henry ya le picó la cabeza. No, hombre, Henry, tranquilo, tranquilo. You're gonna do it fine. Lo vas a hacer muy bien, Henry. Teacher, tengo problemas con el internet. No, te estoy molestando, Henry. All righty, very good. Are you ready, guys? Yeah? No. Yeah. Yeah, okay. That's what I need to know. Energy, come on, right? It's Tuesday. Exactly, Oscarito. Yeah, way to go. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a compartir con ustedes mi pantallita. Ahorita solo les voy a compartir el listening y ya después les voy a compartir el writing. I don't listen, teacher. You don't listen? I don't listen.
¿Quién fue el que no? ¿Nadie escuchó? Nadie. No. Ah, no. Vaya, está bien. Pues entonces que la teacher, como no es muy IT, como el Oscarito, no estaba atento porque él es el IT department, ¿verdad? En teoría, la teacher se le olvidó darle clic para compartir el audio. ¿Cómo les ven de ahí? No, hombre, teacher, usted ya está más dormida que despierta. Yes, I am. Vayan. Entonces, oops, I'm sorry for the inconvenience, pero déjémosla otra vez, va. Ya ven, un error lo cometí. Don't worry, be huggies, me va a decir. Es que ya ven, ya. Ya le da, chicos, ya le da. So I'm sorry for that. Démosle, pues. Page 59. Hoy sí. Yes. Yeah, thank you so much. Very good. Exercise 2. Conversation. How about some sandwiches? Listen and practice. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay. We have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes, too. Okay. And let's buy some potato salad. All right. Everyone likes potato salad. Ajá. ¿Se recuerdan cuál es la primera pregunta que le hace? ¿Qué van a comer? Ajá, casi, pero en inglés, hombre. Ay, carito. Ajá. ¿Se recuerdan? ¿Nadie? Casi yo sé. Ajá. Exactly. Muy qué bárbaro este mon, ya. O sea, what do you want for picnic? Exactly, miren. What do you want for picnic? ¿Se recuerdan el uso del do? Con el WH question. What do you want for picnic? ¿Qué quieres para el picnic? Ah, vamos. ¿Qué le dice ella? ¿Qué quiere? Sandwiches. Sandwiches, very good. Sandwiches, muy bien. Pero van a ver qué tienen en la nevera. Dice, do they have chicken? ¿Tienen pollo? Do they have chicken? Sí. Yes. Yes. Ajá. Do they have bread? ¿Tienen pan? ¿Qué es lo que no tienen? Pan. ¿Pan? ¿Qué más? Pan. Cheese. Tomatoes. ¿Y qué es lo que también van a comprar? Potatoes. Potato salad. Una ensaladita para poner gran cosa. Muy bien. Igual que la hace mi abuelita, es una gran cosa. Sí, fíjate que allá siempre se come potato salad, siempre. Riquísimo, riquísimo. Ay, me dieron ganas. Where, teacher? Ah, nosotros en el picnic comemos mucho potato salad. Sí, también en Costa Rica comemos mucho potato salad. Y cada quien tiene su forma de hacer. A mí me gustaba cómo la hacía mi abuelita. Porque hasta le ponía apio y zanahoria real. It's really good. Uf, ya me dio hambre. Ok. Miren que hoy por ver el estado de mi hermana, esta mi hermana estuvo cocinando the whole afternoon. Porque me dice, ¿qué hice esto? ¿Qué hice lo otro? Y yo, lástima que no estoy ahí. Y cuando voy a llegar, ella va a estar ya haber tenido al bebé, así que no va a poder mucho cocinar. Pero con mi sobrina nos vamos a entender por ahí. Porque hasta roles de canela hizo así, homemade. Y yo, no puede ser, esta niña me va a matar de una gran úlcera, además que ni he comido. Dije, qué barbaridad. Pero bueno. Vamos a ir dos en bus toda la clase con usted. ¿Verdad? Ah, porque no, sí, esos qué rico le quedaron. Mi hermana cocina bien, y más de diabética, le gusta cocinar cosas sweet. Yo acuerdo, qué barbaridad, pero de vez en cuando se come una que otra cosa. Muy bien. Hasta los quiche, ¿saben qué son los quiche? ¿No? No. ¿Saben qué son los pie? Yes. Ok, los pie normalmente es la forma, ¿verdad? Pero los pie son prácticamente porque vienen rellenos de fruta. Ya sea manzana, pera, etcétera, right? Entonces, los quiche vienen siendo como los pie, pero en vez de fruta, es comida. En este caso, ella lo rellenó con pollito, ensalada bechamel, que es la ensalada, perdón, ensalada, salsa blanca y verduras. Una gran cosa, le quedó fantástica. Y yo solo viendo por aquí, dije, qué barbaridad. Bueno, después de hablar de pulpo flotante, ¿vale, Jonathan? Después de hablar de pulpos flotantes, going back to business. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es, voy a compartir con ustedes, I'm going to share with you, voy a compartir con ustedes el diálogo que estamos escuchando y a la vez les voy a poner el audio. Pero ¿saben qué quiero que presten atención? A la
pronunciación de las preguntas. Y también cuando ella, cuando dicen tengo esto y necesito esto. Más que todo cuando tengo esto, porque necesito que vean cómo unen. Unen las palabras a la hora de pronunciar. ¿Les parece? Va, perfecto. Sí. Déjenme ver. Ahorita les voy a compartir mi pantallita. No, pero primero les voy a compartir la conversation. Para que vean ahí. Y ya van a ver por qué estamos viendo esto, ¿no creen? Vamos a ver, aquí los tengo ya ustedes que me escriben tanto, fíjense chicos, que a veces los pierdo, pero no crean. Aquí los tengo ya. IT department, do you already have it with you? Yes. Me reinita, ¿y el IT department where is it? ¿Dónde está cuando lo necesito? No se oye, no se oye. ¿Y ahora? Ah, no se oye. Y después va a decir... Mira. Y después para decir, Houston, tenemos un problema, vas a creer. Pero ahí está, teacher. Ajá, ahí está. Do you have it on the WhatsApp? ¿Lo tienen todos? Yes, va, chivísimo. Now I'm going to share right now the audio. Hey, welcome, Danny. Very good. Y Ronaldito, que ahí está también. Y William. Ah, muy bien. Ahí está William ya. Perfecto. Excellent. Vaya. Va a creer que no se oye. Dicen, ah, sí, este no le creo. Escrito yo. Vaya, démosle otra vez. Pay attention to the conversation. Si quiero que vayan leyendo y al mismo tiempo que vayan a escuchar. Page 59, exercise 2, conversation. How about some sandwiches? Listen and practice. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes, too. Okay. And let's buy some potato salad. All right. Everyone likes potato salad. Se fijaron, ¿verdad? La pronunciation, la intonation, y también las expresiones como, let's see. Yeah, everybody likes potato salad. ¿Sí? Eso. Porque hoy vamos a participar en el role play, en la pronunciación, pero quiero que traten de meterse. Meterse en la conversation y como cuando ustedes, por ejemplo, que ven en el refri, mira, ¿y qué tenemos? Tenemos eso, tenemos otro. Ah, fíjate que eso falta. Sí, esos sonidos que uno siempre hace, ¿sí? Que sea more natural. Eso es lo que yo quiero. Que se metan en la conversation. ¿Les parece? Hola, Herson. Hola, Florcita. Muy bien. Entonces, ahorita, we'll share right now here. Eso es lo que les mandé, ¿verdad? This is what you have. ¿Sí? Okay. Sí. Bye. Let's practice right now. Vamos a practicar un poquito la pronunciation antes de darle a los role plays. Okay, repeat after me. What do you want for picnic? What do you want for the picnic? What do you want for the picnic? What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Do we need any lettuce? Very good. Exacto. Eso, do we need any lettuce? Si ustedes se fijan, en ambas preguntas, por lo menos en la primera y en la segunda, en ambas preguntas estamos utilizando el do, ustedes se fijan. Pero solamente que esta es una yes no question y es una WH question, miren, porque está el what. La intonation va para acá y la intonation de aquí va para acá. Muy bien. Ahora necesito que practiquemos un poco la pronunciation de algunas expresiones que ellos hacen acá. Por ejemplo, esta. How about some sandwiches? Ahora sí. Let's see.
Let's see. Como que, como, let's qué rico. See. Ajá, come on. Let's mm. see. Ajá, let's see. Esta. Let's see. Let's see. Let's, see. Let's see. Get some tomatoes too. Let's get some tomatoes too. Mire, esta necesito. ¿Se acuerdan que aquí está la S? So, let's get some tomatoes too. Okay. All right. All right. Everyone likes potato salad. Everyone likes potato salad. Esto quiero ver. Likes. La S no la escucho. Yo les dije que esa ticha tiene un oído de físico tremendo. Muy bien, very good. A ver, las first victims, perdón, los primeros participantes. Gracias, Oscarito, y gracias, María Elena. Muy bien, los felicito. Ay, no, teacher, qué barbaridad. No, hombre, María Elena, sí, afínate esos colochos, que ya vas a ser. Sí. Muy bien, Oscarito, tú eres Adam. Y María Elena, tú eres Amanda. ¿Les parece? ¿Cómo que? Ajá, ese necesito yo, pero en tu intervención. Excelente, muy bien. El escenario es todo tuyo. How about some sandwiches? Escenario number one, action. What do you want for the picnic? How about some sandwich? Okay, we have some chicken, but we don't not have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes too. Okay, and let's buy some potato salad. All right. Everyone likes potato salad. Muy bien. Very good. Muy bien, ahorita porque se estaban familiarizando, yo creo que casi se le, casi María Elena se arranca un colocho, ¿verdad? Y Oscarito was swearing, sí, muy bien, está bien, para hacer la primera intervención, it's good. Solo practiquemos un poco las pronunciations de algunos words. Mira, acuérdate que aquí son sándwiches en general, ¿verdad? Entonces son sándwiches, necesito oír la S. Sándwiches. Y aquí en vez de boot es bat. ¿Sí? Bat. Así como bat. Así como bat. Ajá, cabal. Y este es, se escribe letuce, pero se pronuncia letus. Letus. Es casi como así, mira, Oscarito. Letus. Así. Casi como así. Letus. Ajá. Y aquí, este quiero que me pronuncias la S. Let's. Let's see. Aquí en Everyone Likes Potato, ahí la hiciste. Me gustó porque me pronunciaste la este. Y el otro donde dice tomatoes es tomatoes. Tomatoes. Vaya. Vamos a volver los agrados de victim, perdón, de participantes otra vez. Pero hoy sí, ¿qué les parece si me lo vuelven a hacer y traten de pronunciar un poquito mejor de lo que hicieron la vez por primera vez? Y eso sí, traten de sonar un poquitico más naturales. Como que son dos amigos que se quieren de pinta para hacer un picnic. ¿Les parece? Démosle pues. All right. How about some sandwiches? And scenario number two. Action. Ajá, Oscarito. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay. We have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes too. Otra vez, let's get what? Tomatoes. Dale pues, dale otra vez, you can do it. Por tu culpa, let's... por tu culpa lo van a empezar otra vez.
Ay, con carito. Sí, desde el sándwich. Después de las parrandas, Mariela. No, mentira. No, no, lo de la parranda sí no es cierto. Pero lo de empezarse otra vez, dale. What did you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes too. Okay. And let's buy some potatoes, salad. Right. Everyone likes potato salad. Very good, very good. Y todos ya va a empezar otra vez, pero no. Very good job. Muy bien. Bárbara, Oscarito, María Elena, muy bien. ¿Cómo se sintieron? ¿Nerviosos, vea? Un poquito. Pero ¿qué tal? Yes. ¿Cómo se sentían que estaban hablando? Estaban haciendo, mira, porque era, es chiquito el diálogo, pero usted estaba hablando, which is really good. Y estamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido hasta ahorita. Ya después de ahí vamos a sacar alguna información extra porque ya van a ver qué es lo que han hecho ustedes hasta ahorita. No se preocupen, ya lo vamos a desglosar. Muy bien. Otras víctimas, perdón, otros participantes. Dani, ¿quieres intentar? Ah, no, Josael, vea. Josael, sí. Muy bien. Vaya, Josael, ¿qué te parece si tú y Yancy, ¿les parece? Perfecto. Vaya, muy bien. Voy a volver a compartir mi pantallita. Démosle. The scenario is all yours. How about some sandwiches? Scenario number 4. Action. What do you want for the picnic? Yancy. La Yancy se levantó a tomar un café, creo yo. Ella no quiere ir al picnic. How about some sandwiches? Ajá, muy bien. Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomato too. Okay, and let's buy some potato salad. All right, everyone likes potato salad. Very good. Ay, excelente. You broke my heart. Yeah, muy bien. Las dos pairs han estado de maravilla. Excelente. Muy bien, chicos. Gracias, Jancy. Gracias, José. Reinita, te pican los piojos. ¿Qué te parece si vas tú? No. Vaya. Vaya. Dale, tú puedes. A ver, ¿con quién te pongo? Ah, con Moy. Ah, dice Moy, yeah. Vaya, no se preocupen, usted tranquilo. No me interesa que hablen rápido. Lo que me interesa es que pronuncien bien. ¿Sí? Así que tómese su tiempo, no la media hora que falta, pero así, por lo menos un cachito. Vaya. Vaya. ¿Quién comienza? Moy, Moy empieza. What do you want for the picnic? Ajá. How about some sandwich? Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Lisa, no, we need some. Let's get some tomatoes too. Okay, and let's buy some potato salad. Potato All right. salad. All right, everyone likes potato salad. Very good. Muy bien, chicos. Los felicito. Good job. Solo esto. Mire, Reinita. Cheese. Any cheese. Sandwiches. Sandwiches. Y esto, mira. How about? Very good. Excelente. Muy bien, chicos. Los felicito.
Good job, han hecho un buen trabajo. Ahora bien, vean acá, quiero ver qué hemos estado viendo acá. Bueno, ¿qué comida vemos acá? Tenemos los sándwiches, ¿verdad? Sí, tenemos sí, el bread, chicken, el chicken, cheese, lettuce, ¿qué más? Tomato, potato. Perfecto. Fíjense, chicos, que aquí son, tenemos tantas, nombres de comida que son contables y nombres de comida que son incontables, que es precisamente lo que estamos viendo acá. Mira, ven aquí, ¿sí? Yes. Ok, yes. Fíjense que para los nombres incontables, no, para los nombres contables, por decir así, vamos a utilizar an y a. Uno, ambos significan uno. Solo se recuerdan que ponemos an cuando la palabra empieza con vocal, como por ejemplo esta. Un huevo, por decir así. ¿Cuál es el plural de un huevo? Huevos. ¿Sí? Le agregamos una S. Un sándwich, a sándwich. Miren, ¿a por qué? Porque la palabra sándwich empieza con S. ¿Cuál es el plural? Sandwiches, que es lo que estaba viendo usted aquí. Muy bien, entonces si usted quiere preguntar, ¿tenemos algún huevo? Mira, do we need any eggs? No, si necesitamos algunos, algo de huevos, por decir así, ¿verdad? Entonces usted dice, sí, necesitamos some, algunos. Sí, necesitamos some. ¿Some qué? ¿Por qué pongo entre paréntesis eggs? Porque usted y yo sabemos de qué comida estamos hablando. Entonces puede ir escrito some eggs o puede decir some y hasta ahí quedó. Pero si usted dice, no, no necesitamos ninguno, no, we don't need any. No necesitamos ninguno. Ajá. Aquí el any en pregunta no tiene la, tiene solamente la indicación de que usted quiere preguntar o averiguar si hay este ingrediente para lo que usted quiere hacer. Pero cuando usted ocupa any en forma, en la respuesta de no, como ve que está utilizando el auxiliar do en su forma negativa, ¿verdad? Don't o do not. Entonces, aquí se convierte any en lo que es negativo. Por ejemplo, no, no necesitamos ninguno. Pero vea una cosa. Vea cómo se construye lo negativo acá. Porque así usted tiene we, que significa el pronombre, ¿verdad? Nosotros. Tiene el auxiliar en forma negativa, don't. Después va el verbo, mire, need. Este verbo puede cambiar. Don't see, don't cook, lo que sea. Y después va la palabra any en este caso. ¿Ve que va en medio de los dos grupos? Mire, este, ¿ve? Lo ve. ¿Y por qué este arriba está diferente y ahí está escrito negativo diferente? Es lo que yo estoy explicando, Reinita, ahorita. Es lo que yo estoy explicando. Por ejemplo, do we need any? ¿Necesitamos alguno? Por decir así, cuando usted, por ejemplo, lo pone con any, es que usted está averiguando si necesita este alimento, pues, para hacer en este caso un picnic, por ejemplo. Entonces, cuando usted lo ocupa de forma negativa, siempre va a utilizar el don't. Antes o el doesn't. Si usted está hablando de tercera persona. ¿Se recuerda eso? Sí. Va, perfecto. Eso es para cosas contables. Teacher, ¿cuándo voy a saber que un nombre es contable y cuándo voy a saber que un nombre es incontable? Sencillo. Si usted puede pluralizar ese nombre, entonces es contable. Ve aquí una cosa. Yo puedo pluralizar el pan y la lechuga. No. Sí. No puedo. Por él mismo, no. Si viene en una bolsa, sí. Pero el artículo en sí, no. Es como, por ejemplo, yo el azúcar no la puedo pluralizar. Yo no puedo decir sugars. Tampoco puedo decir salts. Pero sí, pero sí como doña Florinda y don Ramón, ¿verdad? Pero sí puedo decir una tacita de azúcar. A cup of sugar. ¿Sí? A bottle of milk. ¿Sí? El contenido no puede pluralizar. Exactamente. Ajá, correcto. El contenido no, pero si yo lo tengo, lo pongo en un recipiente, por decir así, ahí sí. Entonces, por eso es que estas palabras como bread y lettuce
son incontables. Y si ustedes, y se usan precisamente igual, porque miren, el any y el some lo voy a poder ocupar para los dos. Tanto para countable nouns como uncountable nouns. Como lo igualito. Pues, y prácticamente es la misma regla. Do we need any bread? Yes, let's get some. Y no, we don't need any. Les voy a poner otro ejemplo acá, pero antes de hacer un ejercicio. Pero les voy a poner ejemplos de palabras que son contables y que son incontables. Déjenme ver. ¡Tarán! Sí, aquí está. Quiero ver si se los pongo más arriba. Vamos a ver. Ahorita, ahí está. Perfecto. Lo voy a compartir ahorita en mi pantallita. ¿Lo pueden ver? Sí. Pero lo voy a hacer más grande, ¿les parece? Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Ahorita sí? Sí. Bye. Miren que les hice ahí una como un dibujito de las cosas que son contables, countable, y cosas que son uncountable. Vaya, en countable, ¿qué tenemos? Bun, que es como que si fuera un panquecito, un cupcake, algo así. Ajá, ¿qué más tenemos? Sandwich. Ajá, ¿qué más? Apple, orange, que son papas. Eggs, potatoes, tomatoes, carrots, hot dogs, candies. Olives, peanuts, pancakes. Acorito le usan los pancakes. Watermelon, grapes, onions. También ahí está, ¿verdad? Muy bien. Peas, chicos, es lo que uno conoce como alberjas. O petit pois, no sé si lo conocen ustedes como petit pois. Sí, ¿verdad? Ajá. Petit pois. Ok. Y olives son los que uno conoce como aceitunas. Aceitunas, sí. Uh-huh. Muy bien. Ahora pasemos a los uncountable. Mira, aquí está, mire, el bread. Bread. Ajá. Fruit. Juice. Meat. Rice. Cereal. Jam. ¿Saben qué es jam? Jalea. Muy bien. Jalea. Coffee, sugar, flour, vinagre, salt, soup, tea, cottage cheese. Queso cottage. Ajá, pero también podría traducirse como requesón. Exacto. Aunque fíjate que el queso cottage es un poquito diferente al requesón en el sentido de que el requesón es un poquito más como, perdón, el cottage es como más denso. Pero podría decir, se podría decir que va más como el requesón. Pasta. Una pasta. Pasta. Honey, water, cheese, butter, seafood, and mustard. ¿Qué es? Mostaza, ¿verdad? Mostaza. Muy bien. Entonces, miren, aquí les tengo un ejemplo bien chivo. Miren. Countable and uncountable nouns. Miren, el countable nouns, ¿qué significa? Have a singular and plural form. El countable noun tiene una forma singular y una forma plural. Can you use a singular verb or a plural verb? Podemos utilizar tanto un verbo en singular como un verbo en plural. Tenemos un ejemplo. A tree. Podemos decir two trees. Dos árboles. The book is old. El libro es viejo. The books are old. Los libros son viejos. ¿Se fijan que yo lo que les estaba diciendo? ¿Se fijan que podemos pluralizar? ¿Lo podemos poner en plural? ¿Sí? ¿Se fijan? Vaya. Ahora bien, con uncountable nouns, que es precisamente lo que está aquí.
Mire, we only have form, ¿sí? Mire, nosotros no podemos, solo lo podemos poner en singular, lo que podemos, lo incontable. Nunca lo podemos pluralizar. Eso es bien importante. Y tampoco podemos utilizar a y an o un número antes de ellos. Por ejemplo, tenemos butter. No podemos decir butters, porque eso está malo. Podemos decir la azúcar es dulce. Sugar is sweet. Pero, por ejemplo, no podemos decir a rice o to rice, a bread o to bread. No, para eso utilizamos el some y el any. ¿Se recuerdan que estamos viendo? Ya lo vamos a ver. Miren, y aquí tengo un ejemplo bien chévere para ustedes. Porque aquí dice, ¿qué cosas usual o qué nombres usualmente son incontables? Mire, ideas abstractas. Sí, cosas que son pequeñas, ¿verdad? Alguna fruta, alguna comida, perdón. Algunos líquidos y gases. Algunos materiales, ¿verdad? Y algunas cosas como dinero, por ejemplo, o trabajo, o consejo, o ¿cómo le podría decir eso? O muebles en general. ¿Quieren que les mande esta información? Sí, por favor. Vaya, se los voy a mandar para que vean que la dicha de buena onda. Ahorita lo puedo mandar. Para que la tengan. Sí, porque está. Pero miren qué chivo, bien resumidito de los hechos. No, no puede ser más resumidito porque. Va, sí. Ahora. Ajá. Para que ustedes vean. Eso sí, acuérdense, las contables yo los puedo pluralizar. Y, porque y, tiene, no, y no los contables no. Con los contables yo puedo poner, usar a y an y puedo utilizar el número. Con incontables siempre, pero siempre de los siempre. Va a ser en singular, jamás en plural. Y no puedo utilizar ni a, ni an, ni ningún número que vaya antes. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Miren, y aquí les tengo, miren, ya ven, qué chévere esta teacher. Va, miren, es aquí con los incontables, miren, con los contables, perdón. A más una consonante sound. Por ejemplo, there is a bottle on the table, una consonante sound. Y an más un vowel sound. There is an apple on the table. Miren, la primera es, hay una botella en la mesa. ¿Por qué A? Porque la botella empieza con consonante, ¿verdad? ¿Por qué an? Hay una manzana en la mesa. ¿Por qué an? Porque la palabra manzana en inglés empieza con vocal. Vocal. ¿Sí? Miren, el some y el any lo podemos utilizar para ambos, contables e incontables. Esto es bien importante, miren. Y aquí tenemos en su forma positiva, en su forma negativa y en su forma de pregunta, miren. There is some cheese in the fridge. Hay algún queso o hay queso, por decir así. En el fridge es otra manera de decir refrigerator, en la refri. Refrigerator, ¿sí? Y fridge es refri, hasta ahí. Negativa. There isn't any cheese in the fridge. ¿Por qué negativo? Porque el nombre cheese es incontable. Y se recuerdan que cuando es incontable yo no puedo pluralizar, ¿sí? Solo puedo usar el verbo en singular. Y como estoy diciendo que no hay, entonces usted utilizando el is not or isn't antes de el any, en este caso. There isn't any cheese in the fridge. Ahora bien, si yo lo quiero hacer pregunta, is there any cheese in the fridge? Miren qué interesante. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Se lo voy a mandar. ¿Quieren que se lo mande? Yes, please. Yes, yo sé, ¿verdad? Ay, dicen ustedes, qué barbaridad. Teacher. Dígame, student. O sea que solamente cuando se afirme, vamos a utilizar el some. Exacto. Solamente no cuando se afirme en forma positiva. El any se ocupa para
ya sea pregunta, por ejemplo, do we have any, ¿sí? O si usted lo responde de manera negativa, we don't need any, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? All right. Perfecto, gracias Vic. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario, reclamo? Teacher. Dígame. ¿Cómo diríamos necesito dos tazas de azúcar? Ah, ajá. I need 2 cups of sugar. Es lo que yo le decía, la sugar en sí no se puede contar, pero si yo la pongo en un recipiente, como en este caso la tacita, ahí ya se vuelve contable, porque yo sí puedo decir una taza, 2 tazas, 3 tazas, etcétera. ¿Es cierto? Entonces, y ahí ya puedo ponerla, poner el número antes de... Exacto. ¿Por qué? Porque usted ya está haciendo un recipiente. Por ejemplo, yo le digo, si yo necesito, usted dice, yo necesito azúcar, I need some sugar. Hasta ahí. Y se acuerda que some, okay. Y some y any lo podemos usar con los dos. Pero dice, I need some sugar. Usted está diciendo algo afirmativo. Pero si usted quiere decir, yo necesito 2 tazas de azúcar, ya no tengo la azúcar sola. Ya la he puesto en un recipiente. Entonces, cuando yo la pongo en un recipiente, ya se convierte de incontable a contable. Entonces, usted dice, I need 2 cups of sugar. O dice usted, necesito 2 cucharadas de azúcar. I need 2 spoons of sugar. ¿Me entiende? Okay. Ya cuando va en un contenedor específico, ya se convierte. Por ejemplo, la milk. Y usted dice, I need some milk. Necesito alguna, necesito leche. Ajá, dice. Pero si usted dice, necesito 2 botellas de leche o 1 litro de leche, ahí sí ya se vuelve contable. ¿Hoy sí? Okay. ¿Hoy sí, okay, chicos? ¿Estamos bien? Yes. Vaya, yo creo que hay unos que están así dormidos, ¿verdad? Vaya, vamos a desestresarnos un cachistillo antes de empezar, antes de seguir. Oigan, hay unos que se les pican el pión, que hay unos que están, ¿verdad? Démosle, muy bien. Vamos a jugar, ¿les parece? Pero no cajú. No, Cajú. Vamos a jugar esta semana, porque este Cajú que viene va a estar poderoso. Así que yo que usted así estudiara un cachistillo. Muy bien. Vaya, perfecto. Pero yo necesito verlos a ustedes. I wanna see your face. Necesito ver sus caritas lindas que tienen. No importa con o sin maquillaje. A mí me encanta la Dita porque hasta así hace los ojitos bien lindos. Very good. Muy bien. I wanna see your face. Ah, Jancy, Jonathan, Oscarito. Vic, si puedes, Ocarito y Víctor, está bien. Ajá, vea. Si estás bien guapa, yo no sé por qué no te querías poner la cámara. Mr. Herson también, Josael, Dani, a ver, ajá, vaya, ves. Solo ponete una cup y ya está, Herson, no hay problema. Muy bien, Oscarito, Carlito, es que Herson tiene una cara de sueño de satisfacción que para qué les cuento. Muy bien, Ruth, etcétera, vaya. Ahí está Dani también, está muy perfecto. Vaya. ¿Se recuerdan del Simon Says, verdad? ¿Sí? ¿O no? Simón dice. Sí. Simón dice. Ok. Yes. Vale, se recuerdan las rules, ¿verdad? Va. Si yo digo Simon Says, usted mueve la mano y te toca otra parte del cuerpo. Si yo no digo eso y usted se toca la parte del cuerpo que me escucha oír a mí, se va del huevo. Y eso sí, usted se toca lo que me oye a mí, no que lo que me ve tocarme el cuerpo, ¿le parece? ¿Sí? Y si se trata de una infinidad, decir, chipa, ¿dónde están los shoulders? Ahí sí también sale de juego. Si se trata ahí, kilométricamente hablando. ¿Ready? ¿Ready to rock and roll? All right. Ajá, ready. Y vamos a ver. Ah, vaya. Acuérdense que como aquí hay unos que tienen barba, ¿verdad? Entonces, vaya, Henry. Henry, tu barba se dice beer, right? Beer. Pues si te digo, Simon says, touch your beer. Los que no tienen, ya de cuenta y caso que tienen. Muy bien. Ok. Ah, repasemos las partes del cuerpo. ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice cabello? Hair. Frente. Forehead. Ajá. Oídos. Ears. Ears. Ay, cachetes. Cheeks. Acuérdense de la Arenita Mejía, la amiga de Bob Esponja. Sandy Cheeks, muy bien. Nariz. No. Nose. No. Ojos. No. Eyes. Eyes. Cejas. Eyes, bro. Eyebrows. Eyes. Very good. Eyes. Pestañas.
Iris, no, no, no. No, iris no, es eyelash. Eyelashes. Eyelashes. Sí. Esa es Janet, Janet, Iris Janet se llama. Muy bien. ¿Cómo se dice? How do you say lengua? Tongue. Tongue. Boca. Mouth. No, mouth, porque si me dices mouth, me está haciendo ratón. Mouth. Very good. O ratón en este caso. Ya la mínimos. Muy bien. Labio. Lips. Muy bien. Uh-huh. Mentón. Mentira. Mentira, no. Chin. Chin. Neck. Este es la neck, pero este es chin. Ajá, muy bien. Ajá. ¿Cómo se dice espalda? Neck. No, ese es cada cuello. Back. Muy bien. ¿Y hombros? Shoulders. Very good. Pues es lo que nos podemos ver hasta ahorita, ¿verdad? No, porque hay muchas más partes del cuerpo. Entonces, ya que estamos bien, démosle pues con todos los poderes, como decimos nosotros. Ok. Simon says, touch your nose. Reinita, te tardaste mucho. Fúchile. Nah, vaya, ya perdiste, Reinita. No me quedé escuchando porque es que como el intro lo tengo más o menos así, entonces se escucha como un cortado. Pero y le echa la no, culpa pero... al Interback. Ah, está bueno. Está bueno, está bueno. No, está bueno, te perdono por el internet. Ok. Simon says, touch your back. Adita, ¿qué te pasó? Perdiste. Le dice, what's the back? ¿Dónde está la parte de atrás? No me das que el connection. Back, Anita. Back, la espalda, muy bien. Simon says, Dani, no te veo. Daniel, el travieso, no te veo, muy bien. Ahí está. Simon says, touch your ears. Ears. Simon says, touch your neck. Simon says, touch your shoulder. No, touch your back. Están fritos. Uh-uh. Ya perdieron porque yo no dije Simon Says. No, ya no. Vaya bien, muy bien. Ya bien. Más relax, vea. Más relax. Chicos, esta semana estudian porque este cajú que viene va a estar bien poderoso. Vamos a aprender un montón de cosas. Vaya, antes de irnos, yo necesito que ustedes me ayuden a completar algo bien interesante de todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Así que no me vayan a apagar la cámara, como ya no jugamos, ya no le enciendo, Nel pastel. Nada, nada. Así que no se van. Muy bien. Necesito que me ayuden con algo que está bastante interesante y es precisamente para complementar o rellenar lo que hemos estado viendo de do, de any y some. Es lo único que necesito. Vaya, vamos a ver, aquí lo tengo, miren, aquí está, miren, van al store y tienen que comprar, ¿se acuerdan lo que tenían que comprar aquellos para el picnic, verdad? Entonces, lo único que necesito que me ayuden es a ver si es some o any, eso es todo. En la primera estamos bien, no hay ningún problema, pero ¿qué tal en la segunda? En lo que dice Adam. Dice, well, bueno, we don't have lots of potatoes. Let's get some. Very good. Muy bien, excelente. Vaya. Después va Amanda. Okay. Do we have any? Any. Bien, ¿por qué? Así vea, estamos preguntando, muy bien. Any, very good, muy bien. Ajá, ¿y aquí? No, leí. No, we need to buy some, very good. Some. Y el otro, Amanda, we need onions too. Some onions too. Very good. Vaya, oh. Y el otro, oh, I don't want any onions. I hate onions. Odio las cebollas, a mí que me encantan. Muy bien. Then let's get some celery. ¿Saben? Celery es apio, chicos.
vocabulary. Oh, okay. No, I don't want. I don't want any, some. Any celery in my potato salad. Qué bárbaro y tan rico que le da el sabor al celery. Muy bien. But let's food. ¿Qué era? Teacher, perdón, ¿qué era celery? Celery es apio. Apio. Some qué? Some apples. Ah, sí, apples. Ah, qué rico. Pero yo prefiero con manzana verde que manzana roja. Muy bien. Apples in potato salad. Mm, that sounds awful. ¿Saben qué es awful? No. Terrible, horrible. Like awful, like mm-hmm. Vaya, chicos, ayúdenme a ver. A ver, quiero ver, todavía nos faltan un par de minutitos. Vaya, ¿qué es lo que yo quiero? Le voy a poner the exercise. Este va a ser un ejemplo. Yo les acabo de dar ahí, no vayan a copiar, vean. Porque lo que necesito es que me hagan una lista de contables e incontables. No de los que yo les acabo de dar. Porque eso está bien fácil, solo hacen copy, paste y ya. En el pastel. Necesito que me pongan 1, 2, 3, 4, como unos 10 ejemplos de count nouns y 10 ejemplos de non count nouns. ¿Les parece? ¿Sí? Yes. Vaya. Y si no, pues ni modo. Muy bien. Vaya. Mañana nos vamos a dedicar un poco al sentence of stress. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Y vamos a practicar esto, miren. ¿Por qué? Porque mañana vamos a empezar a ver algo que se llama adverbs of frequency, que son adverbios de frecuencia. Siempre, de vez en cuando, allá por donde, nunca, jamás en la vida, etcétera, así. Eso, ¿sí? ¿Han oído, por ejemplo? Segunda tabla del 0 al 100%. Ajá. ¿Han oído always? Always. Usually. Sometimes. Often. Sometimes. Muy bien. Hardly ever. Never. Maybe. No. No, maybe no es un adverbio de frecuencia. Sí, es un adverbio, pero no es de frecuencia. Porque son adverbios de frecuencia lo que vamos a ver. Entonces, ajá. Y vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer mucho listening activity también. Y vamos a hablar un poco acerca de nuestros hábitos alimenticios. ¿Saben qué? Yo sé que ustedes me quieren mucho a ellos. Tú también, but it's time to say goodbye. Es hora de decir salud. No, en serio, sí. Qué rápido pasa el tiempo, vea. Yo no lo sentí, no sé ustedes, pero yo nada sentí para nada. Y eso que yo voy para largo, imagínense, me falta todavía. All right. Así que, si no me ven fresca la mirada, puse el kick. Ok, guys. Bueno, es hora de o cenar o de tomarse un café. Y en el caso de Reinita, ya tiene a la par la cama, así que... Solo okay. Camino un poquito y ya llego, pum, a dormir. Ya me imagino. Yo que vos me pusiera en modo automático. ¿Sabés qué? ¿Se acuerdan de Up? De la película Up. Sí, sí. ¿Se acuerdan sí. que el señor para todo tenía medio de transporte? A mí el que me encantaba es para bajar las escaleras. Y cuando se trababa, ¡pah! Le daba un porrazo con el bastón y seguía. Entonces, deberías de hacerte uno para la camita. De un solo te va a ayudar. No, teacher, pero es que yo creo que ando en esas vueltas de una casa que hay arriba porque yo creo que no voy a llegar viejita en ese plan. Ay, no creas, no digas eso. Vaya, chiquillos, es hora de irse. Mire, y el pobre Ronald apenas ya... Le pegan los ojillos. Muy bien, guys. Hugs and kisses. Have a lovely night. Bye bye. See you tomorrow. Good night. Bye.